TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Ministerio de Educación Nacional acogió la propuesta del gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, de discutir la reforma al Sistema General de Participaciones para generar cambios de base a la financiación de la educación pública en Colombia. Esta decisión, que surgió en días pasados en Boyacá y que hace parte del acuerdo que da por terminado el paro nacional del magisterio colombiano. Saludamos de manera muy especial el acuerdo al que ha llegado el Ministerio de Educación y FECODE. Sin duda un acuerdo que beneficia a los más importantes de nuestra sociedad, a los niños y las niñas que regresarán a las aulas de clase a educarse, a aprender, a formarse y a tener igualdad de oportunidades. La educación, como le hemos dicho, es el camino a la verdadera paz de Colombia. Estamos muy complacidos también con que en el comunicado de prensa el primer punto de como resultado un acuerdo alrededor del Sistema General de Participación. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser boyacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.